Hola, hola, buenas noches. Como que van a faltar varios hoy. Bienvenidos. Bien. Vamos a esperar, ¿verdad? ¿Cómo vamos en la plataforma? Veamos quiénes están. Un minutito más y vamos a empezar, porque ya vi que varios no se van a poder conectar hoy. Así que, ni modo. Vamos a ver menos.
Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Y hoy tenemos nuevo alumno. Ok, empecemos entonces los que estamos y si alguien más se incorpora, genial. Si no, pues aquí vamos. Sesión número 13. Nuestra agenda, a ver, del saludo, bienvenida, presentación del contenido, lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Cuál es el contenido para hoy? Vamos a continuar con Solver y vamos a aprender la parte de informes. Los objetivos de esta sesión es que al finalizar seamos capaces de implementar el manejo de restricciones e informes dentro de la herramienta Solver mediante los procedimientos correspondientes. Las restricciones en Solver, ayer las estábamos viendo, para aplicarlas debemos utilizar el cuadro Solver y poner las restricciones requeridas. Recuerde que las condiciones que tenemos, menor o igual, igual, mayor o igual. Y, a ver, INT, ¿para qué funcionaba? No recordamos. Ayer lo ocupamos. ¿En qué condición lo ocupamos? No, hola, estamos ahí. Siento que estoy hablando sola. Oh, vaya. Bien, recordemos que int es de integer, de entero. Entonces, ayer lo ocupamos para decirle que solo queríamos números redonditos. Para crear los informes basados en una solución después que Solver la encuentre, debemos seleccionar el tipo de informe en el cuadro para dicho fin. El informe se crea en una nueva hoja de cálculo del libro, o sea, Excel automáticamente abre una nueva hoja y ahí la crea. El informe se crea en una nueva hoja y si Solver no encuentra una solución, la opción de crear un informe no estará disponible. Podemos guardar escenarios si deseamos verlos más adelante, ¿ok? Vamos a trabajar el mismo archivo de ayer y después vamos a abrir el archivo que les compartí hoy, ¿de acuerdo? Así que abramos la sesión 12. Y después abrimos la 13. Ahí estamos. Vamos al ejemplo. Ah, trajemos aquí en el ejemplo 2. Ya pasó lista. No, ah, no, ahorita, gracias por el recordatorio, ya me había entusiasmado. Ahorita la vamos a pasar.
Perdón, vamos ahorita. Gracias, gracias, gracias. Bien, Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. ¿No está? Alejandra José Martínez Morán. Presente. Listo, gracias. Ana Maritza Díaz Claro. No, yo vi que ahí estaba. Quiero ver. Ok, aquí estamos. Listo. Brenda Yamilet Arribas de Bonilla pidió permiso. Bueno, no pidió, informó que no se iba a conectar. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Listo. Eduardo José Peña Hernández. Presente. Listo. Elvin Samuel Cruz Nieto informó que no se iba a conectar. Gerson Elí Sánchez García. No. Isaac Adalberto Arias Martínez. Don Isaac. Está conectado, pero como que no tiene el micrófono. Ajá, eso Hola, soy hola, yo. ahorita me voy Ah, ahí está. conectando. ¿Ya pasaron listo? Chinook, ahorita lo acabamos de mencionar. Uy, al momento exacto viene entonces. Acaba. Listo, listo. Estaba Luis Salvador. muerto. Nada está pasando. Cabal. Luis Salvador Batarse Soto. Presente. Listo. María del Carmen Villalta Romero reportó que no se iba a conectar. Mauricio Isaías Hernández Martínez. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Muy bien. Noé Rodolfo Argueta Mena. Presente. Listo. Sandra Janet Orellana Pineda. También reportó que debe Ah, estar. sí, ¿verdad? Es cierto, gracias. Fue la primera, creo. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Listo. Walter Alberto López Vigil. Presente. Muy bien. Yancy Lizeth Ayala Melgar. Presente. Muy bien. Jennifer Patricia Presa. Presente. Muy bien. Bien. ¿Alguien que vaya conectándose para ponerle la asistencia? Ok, Adelaida. Yo no escuché que me mencionaba Ali. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Jacqueline Rubio. No, pero sí la mencionamos ahorita, Jacqueline. Quiero ver. Jacqueline Verónica, sí. No me contestó. Pero aquí le puse ya su asistencia. No. A ver, ¿a quién dejé sin asistencia? Pero ya le había puesto. Ya le había puesto. Gracias. Ok, solo Gerson Eli, ¿no? Y de ahí los demás que pidieron permiso. Ponerle de una vez. Bueno, insisto que dijeron que no se iban a poder conectar. Ok. Ahí estamos. Entonces, les decía que vamos a abrir el archivo con el que trabajamos el día de ayer. Por favor. Cuando ya lo tengan, me avisan.
Ya lo tenemos, ya lo abrimos. Ya. Okay. Bien, entonces estamos acá. Recuerda que ayer teníamos un presupuesto de 120 y teníamos una compra de artículos donde contábamos con ciertas restricciones. Y cuando nosotros le dimos clic acá en Solver, obtuvimos los resultados. Y le damos resolver, ¿verdad? Entonces, cuando le damos resolver, nos carga este cuadro. Y acá están unas condiciones: conservar solución de Solver, restaurar valores originales. En informes dice responder. Luego volver al cuadro de parámetros. Informe de esquema. Le vamos a marcar acá informe de esquemas y le vamos a dar clic en aceptar. Va a ver que le carga una nueva hoja donde le detalla los cambios realizados. Hola. Cuénteme. Informe de esquema, digo. Espéreme, espéreme, me estaba hablando ¿Dónde? primero el compañero. Dígame. ¿Dónde me tengo que ir? Porque no se me trabó todo ahí. Va, Disculpe. primero acá, ¿verdad? Va. Va a Solver la hoja ejemplo 2. Ajá, y lo vamos a solver. Aquí en Ajá. Solver, usted le tiene que dar primero resolver. Solver. Y en este cuadro que le Y carga, tiene que marcarle informes de esquema. Y después aceptar. pero me pide, ahí hay una fórmula, y una fórmula. ¿A dónde? Dice, el contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula. No, pero a ver, aquí ya tiene resuelto esto. Hola. Que sí, ya tiene resuelto esto. Hola. El archivo debe tener resuelto lo de ayer. Si no tiene lo resuelto, no le va a funcionar. No, no tengo resuelto esa parte yo. Ay, ¿por qué no la tiene resuelta si ayer lo hicimos todos y usted estuvo? Y como no lo tiene resuelto, por eso es que le da error. Pues sí, entonces, tienen que resolverlo. Ay. Primero, los demás, sí lo hicimos, lo tienen, le funcionó. Necesito que porfa me contesten. O escribe en el chat, o me lo dice el micrófono, levanta el dedito, un pulgar, pero necesito que me den respuesta, porque si no, yo ando adivinando. ¿Ok? A todos, a excepción de don Melvin, pudimos hacer esto y le cargó el informe. Sí, a mí me cargó. Ok, Vladimir, gracias. Yo como ayer me quedé con esa parte,
Entonces quedé de verlo en el video, pero yo estuve buscando anoche el video y no estaba cargado todavía el de la clase de ayer. Tal vez ¿Cómo hoy ya no? estaba. No, ayer mismo yo no me duermo sin subirlo. Que a veces se puede tardar un poquito más. O sea, cuando termino con ustedes la jornada, en lo que se descarga el video son unos 30 minutos. Luego, en lo que se sube el video a YouTube, son otros 30 minutos. Entonces, yo ando ahí tipo 10, ya está arriba. No es en el momento que terminamos y ya está, porque se toma su tiempo en descargarse y su otro tiempo en subirse a la plataforma. Entonces, si usted ve, quiero ver. A ver, dijo, ciego. O sea, una hora después, digamos. Más o menos. O sea, no lo subo inmediato porque no me da la. Yo creo que ni la compu ni el internet. Porque sí se tarda en hacer un poquito la descarga. Pero vamos a ver lista de reproducción de YouTube. Ayer fue la sesión 12, ¿verdad? Mire, hace 21 horas se subió. Entonces, si son las 7 para las 24, faltan 21, 7, 8, 8, 9, 10, como a las 10 lo estuve subiendo. ¿Por qué no lo subo inmediato? Porque después de ustedes tengo otro grupo. Entonces, hasta que termino con el otro grupo, lo puedo subir. Pero ahí está, mire. Está bien. Sí, es que yo como a las 9 lo estuve viendo, pero no estaba. Sí, no, a esa hora voy terminando con el otro grupo. Entonces, no puedo estarlo subiendo y con el otro porque entonces me confundo. Entonces, mejor cuando ya termino con el otro grupo, subo las dos de una vez. Ok. Sí. Vale, pero hagamos el otro ejercicio, el de la sesión 13. Vamos a trabajar ahí, partimos de cero y lo resolvemos. Okay. Ahí. Bueno, este. Necesito que todos estemos ahí. Práctica sesión 13. Okay. Práctica sesión 3. Ya estamos. Sí. Okay. Dice acá, primero, el ejercicio es un poco similar, donde dice, tenemos un presupuesto de 5.000 y solo puedo vender piezas completas. Pero mínimo tengo que vender 25 mouse, 5 motherboards, 8 monitores, 15 bocinas, 17 memorias RAM y 10 discos duros. Como mínimo, puedo vender más, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, primero, para poder obtener Solver, ¿qué debemos nosotros hacer? Para solver los archivos. Sí, pero antes de eso, la celda debe tener. Esta parte no. Debe tener una fórmula o una función. Si no tiene ni fórmula ni función, nos va a mandar el mensaje que no hay fórmulas ni nada. Entonces, en la D12 vamos a poner la función autosuma.
Podemos seleccionar todas las celdas o solamente las que tenemos en uso, de la D4 a la D9. Y ahí presionamos Enter. Claro, ahorita no tenemos resultados porque no tenemos los precios con quien multiplicarlos. ¿Ok? Listo. Ahora sí, ubicados en la D12, vamos a la ficha datos y luego Solver. Estamos acá. Sí. Bien, ¿cuál es nuestro objetivo? El presupuesto del mes. Y ese se encuentra o nos debe dar el resultado en la celda D12. Ok. Establecer objetivo, celda D12. Ok. Luego, ¿cuál es nuestro valor? Nuestro valor es el total del presupuesto que tenemos. ¿Y cuál es? 5.000. 5.000. Entonces aquí ponemos 5.000. ¿Ya está? Bien. Los cambios en la celda, cambiando las celdas de variables, ¿cuáles son las celdas que yo quiero modificar para obtener un resultado? De la B17 a la D20, de la B17 a la B22. No. Estos son los que me van a servir para las restricciones, pero donde yo quiero los valores es aquí, mire, de la C4 a la C9. Ok. Listo. Ahora empecemos a agregar las restricciones. Vamos a darle clic en el botón agregar. Ok, damos. Espérame que acá está. Tiene que aparecerle este audio. La referencia de la celda es cuál de ellos va a ser modificado. Entonces vamos a marcar la primera restricción dice que solo podemos vender piezas completas. Entonces vamos a marcar de la C4 a la C9. ¿Y cómo le decimos nosotros que solo ocupe números enteros? Con int. Con int aquí, ¿verdad? Int. 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 Entonces aquí ya le dijimos que sean enteros, porque no me va a poder vender bocina y media, ¿verdad? Es una, dos, 15, las que sean. Entonces, esta es mi primera restricción. Damos a agregar. Y vemos la siguiente restricción. Dice, mínimo tengo que vender, y
todo el listado. Entonces, empecemos. Para los mouse, ¿sí? Si es el valor mínimo, ¿qué tipo de operador voy a ocupar? ¿Menor o igual, mayor o igual? Menor o igual. Pero si yo le digo menor o igual, le estoy diciendo que sean 25 o menos. Entonces mayor o igual. Pero, exacto, porque ahí le digo que pueden ser 25 o más, ¿verdad? 25, 26, 27, las que se necesiten. ¿Y cuál es la restricción? La celda B17. Ok, hagamos la siguiente restricción. Le damos clic acá en agregar. Vamos a la siguiente. La siguiente restricción es para la motherboard. Marcamos C5, mayor o igual, y la restricción es este valor. Ok, damos a agregar y vamos por la siguiente restricción, monitores. Marcamos la C6, mayor o igual, y la restricción es la P19. Ya está. Ok, agregar. La siguiente es para las memorias RAM, la C8, mayor o Entonces, igual que la la P22. bocina la que va a hacer ahorita. Ya las hicimos. Pero si dijo que era la restricción era la B19 y en bocina era la B20. Ya lo voy a revisar. Deme un segundo. Quiero ver cuál es este. C6. Ah, sí, no hice la C7. Va. Aquí no importa. Voy a darle a agregar. Ahora, C7, mayor o igual. Gracias por la observación. B20. Ok, le damos a agregar y ya solo nos queda pendiente los discos duros, ¿verdad? La C9 mayor o igual B22. Ok. En la última restricción, damos a aceptar y nos va a cargar esto. Sí. Ok, entonces revise por favor que tenga todas estas restricciones. Sí. Muy bien. Entonces ahora le vamos a dar clic acá en resolver. Trabaja. Y acá están los resultados. Y
¿Y el cuadro qué aparece? En este cuadro. Sí. Va, aquí vamos a marcarle informe de esquema. Y hoy le vamos a dar clic en aceptar. Y no lo mostró. Bien, vamos a hacer lo siguiente. No. Regresemos a Solver. Le damos otra vez resolver. Pero ahora vamos a marcar este, responder. Y acá informe de esquemas. Opciones. ¿Dónde dijo? En responder. Aquí primero marca Ah. responder y después le Okay. pone informe de esquema. Después aceptar. Cuando ya lo tenemos marcado, damos a aceptar. Entonces aquí está informe de respuesta 1. Sí. Y tenemos acá ya el presupuesto por mes, que son los 5.000, y luego le dice cuáles son la cantidad de unidades que usted necesita. Y le muestra acá la fórmula utilizada, o en este caso lo que diríamos nosotros, restricciones. Ok. Ahora, en este caso, regresemos a análisis de ventas. Aquí en Solver, vamos a regresar y vamos a darle otra vez resolver. ¿Por qué? Porque yo necesito por el momento esta opción. ¿Sí? Ya estamos en esta parte. Solución, sí. Le vamos a dar clic aquí donde dice guardar escenario. Le va a cargar una ventanita, esta. Sí. Y le debemos poner un nombre. Ahorita le vamos a poner escenario 1. ¿Ya? Le damos aceptar. Aquí no lo vemos, pero ya les voy a enseñar a dónde se van a ver esos escenarios. Ahora cerramos aquí en la X y vamos a hacer un cambio. Por ejemplo, mire, para la motherboard voy a necesitar 10, y para las memorias RAM otras 15 nomás. Haga esos cambios, porfa. En la B18 pone 10 y en la B21 pone 15. Okay. Ahora, con esos cambios vamos de nuevo a Solver. Y como hemos cambiado algunos parámetros aquí, le vamos a dar clic en
resolver, vamos a observar que los resultados han cambiado. Le damos acá guardar escenario. Este le vamos a poner escenario 2. Bien. Damos aceptar. Y Escenarios. ahora queremos ver un reporte. Le damos aquí responder, informe de esquema y aceptar. Responder informe. Entonces, cuando le damos a aceptar, nos da el informe de respuesta 2 y nos muestra los nuevos valores. 10. ¿Listo? Sí. Ok, entonces me dice usted, mire, pero yo quisiera ver ambos resultados para hacer mis comparaciones y tomar la mejor opción, ¿verdad? La mejor decisión. Entonces, vámonos, análisis de venta, no importa. Y vamos a ver acá en análisis de hipótesis, siempre en la ficha datos. Y le vamos a dar clic donde dice administrador de escenarios. Y vemos, mire, escenario 1, escenario 2. ¿Sí? Entonces, aquí le podemos dar clic donde dice resumen. Dice tipo de informe. Informe de tabla dinámica. No, lo dejamos así como resumen y damos a aceptar. Mire. Ya está. Solo que ya lo da más simplificado, ¿no? Exacto. Aquí no le dice, como en el otro caso, si está buscando que fuera mayor, menor, igual, eso lo obvia, así como acá, que aquí le dice que cuáles son las fórmulas, porque estas son fórmulas, sí, porque usted está haciendo comparación, usted está ocupando un operador de comparación o un operador lógico donde usted tiene un resultado falso o verdadero. Entonces, acá le da esa información y aquí, como dice el compañero, lo da más simplificado. Entonces, aquí en los valores actuales es el que usted tiene aquí a la vista. Me dice, mire, yo podría cambiarlo sin necesidad de sacar un reporte. Sí, en administrador de escenarios. Si yo le digo escenario 1 y luego le doy clic en mostrar, cambia los valores. Le doy escenario 2 y le digo mostrar, cambia los valores. Pruebe esa parte. Bien. ¿A todos nos ha funcionado o a alguien no le ha funcionado?
Sí, me funcionó. Perfecto. Los demás. Sí. Ok. Entonces, usted podría seguir agregando otras opciones, ¿verdad? Acá, cambiar. Cada vez que usted cambie en estas, o incluso podemos ponerle otro límite. ¿Sí? Decirle que el del mouse solo necesito 10, pero que sea igual, o sea, ni más ni menos. ¿Ok? Entonces, yo le puedo cambiar acá el valor. Vamos a solver. Y acá en el mouse, que es la C4, selecciónelo. Le vamos a dar clic en cambiar. Y acá le vamos a poner igual. Vamos a aceptar. Damos a aceptar. Damos clic ahora en resolver. Los valores son otros. Guardemos el escenario. Escenario 3. Damos a aceptar. Y si queremos ver nuestro nuevo informe, recuerde que le marcamos responder, informe de esquema. Y le damos a aceptar. Y acá está el informe de respuesta 3. Unidades 10. Ajá. Y eso que Ahí dice está. vinculante y no vinculante, Por no ejemplo, vinculante. si ve acá en las restricciones le pusimos el mouse y la motherboard 10. Aquí nos da 10. Luego, en los monitores le pusimos que mínimo son 8 y acá estamos pidiendo 9. ¿Qué quiere decir? Si el valor coincide, es vinculante. Pero si no, o sea, en este caso no me salen las 8, sino que me salen 9, es decir, uno más. ¿Ya? Igual las bocinas, le dijimos 15, aquí hay 17, tengo dos más. ¿Ya? Ah, y por Perfecto. eso tienen los números allá, ¿verdad? Al otro lado. La demora. Uno, dos, uno. Todos los que aparecen de más. Sí. Listo. Entonces, usted puede venir de nuevo, sacar el escenario con este nueva, con el nuevo escenario que hemos agregado y le damos resumen. Siempre la celda de resultado es donde yo tengo la fórmula. Damos a aceptar. Listo, mire, ahora tiene su Tres nuevo escenarios. escenario. Ok. Bien, a esta hoja aquí, póngale su nombre. Hace una captura y me la comparte ahorita por WhatsApp, porfa. Tengo que recibir 15 capturas, que somos los que estamos trabajando en este momento, ¿ok?
Mientras hacen eso, denme un segundo, ya voy a revisar que lo hayan activado. Hola, hola, ya volví. Veamos. Muy bien, don Melvin. Bien, Jacqueline. Sigo esperando los demás, ¿verdad? ¿Quién más? Don Isaac. Sol, ahí está su nombre, excelente. Bien, veamos quién más lo envió ya. Nadie más. ¿Y los demás? ¿Hay alguien que no le funcionó o qué? Así le ayudo. Ya lo mandé yo. Sí, ya lo vi por ahí. Isaac Arias. Ya que el rubio. Hola, ¿y los demás? Don Vladimir, Noé, Alejandra. ¿O se nos olvidó cómo hacer la captura? ¿O qué? Cuénteme, ¿verdad? Patricia, ¿qué pasa, Patricia? ¿Ah? No quieren, okay, don Vladimir, ya lo tenemos Fue ahí. la señal y cuando entré ya estaba en otra cosa, ya no entendí la clase. Pati, recuerda ella. Okay. ¿Y los demás? Que no te vaya la señal, cerrar la puerta.
A ver, solo cuatro he recibido. De acuerdo, Noé. No hay problema. La de una. Ay. A la de dos. Cabal, se cierran las votaciones. Ah, no, vea. Bien. Abra el archivo de la sesión pasada y vaya al ejemplo 1. Y haga un resumen de Solver. Que le saque un informe. ¿Cómo? Que abra el archivo de la práctica sesión 12, pero el ejemplo 1, el primerito, y saquemos un resumen de ahí. Un resumen. Pero en esa yo no tengo la fórmula. Ah, entonces sí, tampoco le va a funcionar. Porque sí, pensé que ya lo tenía, pero él lo puede hacer rapidito. Mira, aquí está. Pero ahí siempre ponemos en para aquí suma. Está. Sí, en la, bueno, de hecho que en la E1 ya está la fórmula. Ya hay Yo una se lo di fórmula. con fórmula. Y es cierto, ya hay una. Entonces lo vamos a ver. A Solver, yo solo hago. Sí. Pero ubíquese en la E1. Sí, estoy en la E1. Y también aparece en la fórmula. Esas fórmulas que están ya son las que... En la E1 ya está la fórmula. Luego, tiene que dejarle aquí para el valor máximo, cambiando las celdas de variable. Esas son las celdas que debe marcar. Sí. Y luego, le da aquí en agregar para poner estas cuatro restricciones. Esas ya están en mi volado. Ah, pero si ya lo tiene, entonces le tiene que dar el resumen. Quizás estaba ubicada en otra celda y por eso no le funcionó, pero si ya tiene eso, dele ahí resolver y luego saca el informe. Acá, resolver. Y acá, recuerde, responder, informe de esquema, aceptar. Ya, ya está. Y ahí ya le tiene que aparecer. Sí, ya me apareció. Ok. Entonces, ahí está. Listo. Sí. Yo no sé por qué me cambia cada vez que selecciono. Aquí está. ¿Y aquí está? Sí, así me Listo. parece. Sí. Ok. Los demás pudimos hacer ese. Este de tomar factura. No, porque igual solo cuatro me lo van a mandar. Habemos 15, solo cuatro lo enviaron. Y solo uno se ha excusado. Y los demás, bueno, dos se excusaron. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Cristian, Luis, Yancy, Alejandra, Mauricio, ¿qué pasó? Walter. Adelaida. Ana Maritza.
Bueno, me imagino que solo se conectaron y ya no hicieron la práctica. Espero que hagan el ejercicio, si no lo pudieron hacer ahorita, el día de mañana temprano o ahora más noche, lo puedan desarrollar. Y también recuerde que es bien importante trabajar en la plataforma, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Muy perfecto. Ok. ¿Tenemos alguna duda con relación a Solver y sus informes? Solver solo funciona con presupuesto. No, ahí usted puede Otra tabla que pueda. definir, por ejemplo, si necesita Inventario. saber, puede ser para inventario, usted le puede decir que en su inventario no puede tener menos de 5 productos o el máximo que puede tener son 100 y ahí puede comparar con los datos que tiene Y si yo le reales. pongo, si yo le pongo que en mi inventario no puedo tener menos de 5 productos, cuando llegue a ese límite, Ahí me voy a tirar una alerta. No. tendría que agregarle un formato condicional, ya, donde usted le diga que si es de 5 o menos, le ponga en un color diferente o le ponga un icono, algo que estuvimos viendo en el intermedio, no sé si recuerdan. La parte del, bueno, el formato condicional fue en el básico, pero ahí. Ok. Bien, ¿alguien más tiene otra duda? Sí, donde están los objetos. Ok, ¿nadie más tiene dudas? ¿Qué No. aprendimos? Ok. ¿Qué aprendieron en la sesión de hoy? ¿Algo que no sabía o ya lo sabía? Cuénteme. Nadie quiere hablar. Nadie, hijo de Pero por puchica. mí. Bueno, Solo yo tenía idea, pero está bien interesante, de hecho. nada, qué Solo bueno, qué bueno. cuando está Carmen, que es la gran bulla. Ay, sí, la extraño. Y Solo ella me evitar contesta. solo ella contesta. Cabal. No, pues los invito a que siempre estén activos y participen. Uy, quedé completa. Ahí estamos. Bien, entonces vamos a quedar hasta acá. Nos veremos el día de mañana a la misma hora. Espero que ya mañana nos podamos conectar más y cada vez vamos llegando a la recta final, ¿verdad? Hoy sesión 13 y ya solo nos quedan 7. Pasen feliz noche y nos vemos mañana. Igualmente. Bueno, pues, chao.